respuesta de esta soldadesca solo puede ser la violencia. Ahí no hay inteligencia ni coherencia conceptual para buscar otro tipo de relacionamiento con el adversario. Por eso es que no puedo creer en el diálogo. Mira, en la guerrita de los emails, por ejemplo, hubo reuniones para los distintos acápites de la cultura. Hubo una reunión con los cineastas, hubo una reunión con los literatos y hubo una reunión con la joven intelectualidad. Esa reunión ocurrió en el Salón de Actos del Instituto Superior de Arte. 8 de la noche, Abel Prieto lo dio por terminado. Una pila de gente nos quedamos con la mano levantada. Y yo vi clarito cómo ellos usan esas válvulas de escape, donde la gente va y hace catarsis en reuniones. Hubo alguien incluso ahí que dijo, esto se está firmando, pero esto no tiene ningún tipo de validez, porque los cubanos que hay afuera no lo van a ver. Y nunca van a saber lo que se está hablando aquí. Y eso ocurrió en el año 2007. O sea, estamos en el 2020. Tienen la valentía de acercarse más de 500 personas, casi todos jóvenes, a las puertas del Ministerio de Cultura. Y ellos esta vez lo hicieron incluso todavía más brutal que en ese momento. Porque en ese momento éramos un grupo seleccionado en un salón cerrado en una institución, nos dejaron desbocarnos y todo aquello se acalló. Ellos sencillamente tendieron un paño de silencio sobre todo aquello. Ahora, no había internet tampoco. O sea, en las instituciones, pero aquí nadie tenía ni teléfono celular. La mayoría de los que estábamos ahí no teníamos ni teléfono celular. Y entonces ahora no pudieron ocultarlo al mundo. Era una masa en la calle, visible, donde sencillamente ellos ganaron cuando ellos monopolizaron el tema. Cuando ellos, sí, los voy a recibir, mandan a un testaferro insignificante como Fernando Rojas, entra un pequeño grupo y por supuesto que eso no iba a tener otra consecuencia que la burla. Pero es que ellos tienen un entrenamiento, o sea, esto responde a un manual de apaciguamiento de situaciones revolucionarias dentro de la intelectualidad cubana. Y eso ha estado ocurriendo desde 1959, con Lunes de Revolución, hasta la fecha. Si no hubiera tenido vigilancia, hubiera ido. Yo hubiera ido, pero yo no hubiera ido esperanzada. O sea, y hubiera sido contraria. Primero, yo no tengo nada que hablar con Fernando Rojas, pero yo no tengo nada que hablar con Apidio Alonso. Apidio Alonso es el responsable del aniquilamiento del verdadero movimiento de rap en Cuba desde la Asociación Hermanos Saíd. Él fue el gestor, él me dijo a mí personalmente una noche, Facultad de Artes Escénicas, Festival Ercinor, él me dijo a mí que finalmente habían logrado quitarse a los raperos de encima con la Agencia Cubana de Rap, como hicieron con los rockeros. O sea, es toda una maquinaria y todo un urdimbre oscura para acallar las voces de la intelectualidad y de los artistas confrontacionales. Es una estrategia desde el Ministerio de Cultura orquestada por la seguridad del Estado. Entonces, cuando me hablan de un diálogo con quienes han orquestado todo este avasallamiento de la verdadera cultura, de la viva, de la cultura nacional, yo no puedo creer en eso. O sea, porque yo sé, yo vengo de la institución. Y ahí primó el desconocimiento, en algunos los menos, yo creo que incluso la superficialidad, el ego, pero sobre todo primó el desconocimiento. El desconocimiento de la historia, incluso de la historia reciente. El desconocimiento de la historia de burla desde el Ministerio de Cultura hacia la intelectualidad cubana o desde cualquier ministerio hacia los profesionales cubanos. Te digo honestamente, yo me hubiera quedado sentada en la acera. Ahí se hubiera generado una masa crítica. Tenían desde por la tarde
listas guaguas con brigadas de respuesta rápido. No pudieron llegar, porque ya aquello tenía una visibilidad enorme, no pudieron llegar. Eso fue un 11M multiplicado por 3. Ahí nos hubiésemos sentado 500 y hubiésemos amanecido 5.000. Aquello no había como pararlo. Nosotros no estuvimos preparados para convertir el 27N en nuestro muro de Berlín. Algo más de correr, vaya meses, que la patria os contempla orgullosa, no temáis una muerte gloriosa. Yo no hubiera entrado, el que quiere entrar que entre, pero yo me mantengo, yo, y yo no miro a nadie. Yo como ser individual y el que quiera mantenerse porque coincide con mi postura, que lo haga y que se mantenga. Y esa diversidad hubiera sido buena. Yo te digo, fíjate, yo te digo. Y pienso en Berlín. Fueron situaciones al unísono. Antes nos habían sacado a nosotros con la patada en la puerta de San Isidro. Hubo la manifestación en el Parque Central. Las personas que llegaron, las personas... distintos focos en toda Cuba. Hay una situación revolucionaria, es innegable, con la ventaja de una situación comunicacional favorable gracias a la internet. El mundo está mirando. Fíjate. 1989, en Alexander Plaza, en una esquina, hay unos muchachos, unos pum, oyendo rock. Viene la policía, igualito que aquí, en su forma descompuesta, les pide identificación. Bueno, ellos van a dar al calabozo. Los padres van para allá a llevarles comida, a sacarlos, no se los permiten. Los padres que no creían no estaban en nada. Esa masa va creciendo. En paralelo, había subido el precio del transporte. Ya hacía años que había marchas silenciosas que iban hacia las iglesias y la gente veía en las iglesias una forma de manifestar tácitamente su inconformidad, igualito que aquí. Y además de eso, un funcionario torpe que envalentonado traduce un lineamiento superior respecto a la flexibilización de los permisos para pasar al otro lado a comprar, y él lo traduce en que se puede pasar al otro lado ya, o sea, se envalentona. Y la gente va para el muro a pasar al otro lado a comprar. Fíjate tú, cuando tú miras a Cuba ahora, tiendas en MLC, fíjate, subida de los precios, están los mismos componentes de la situación revolucionaria que hubo del otro lado. Los jóvenes inconformes, agredidos, las multas de 2.000 pesos por cualquier cosa. Incluso una pandemia mal manejada. Está lo que pasó en San Isidro. O sea, hay un foco ahí confrontacional, álgido, duro. Y se da entonces el funcionariado torpe del Ministerio de Cultura. Nada más y nada menos que encabezado por el más torpe de todos, que es Fernando Rojas, que es el personaje que ha compulsado a la lidia callejera a la confrontación en las redes sociales, o sea, un bufón. Tienes todos esos componentes y entonces tú frustras esa situación revolucionaria yendo a caer en el mecanismo que históricamente ha dominado ese supuesto controlador del diálogo, el poder. Tú vas a entregarte a las manos del poder. Eso se hizo, yo creo que por ingenuidad, por desconocimiento histórico y sobre todo por ese, vuelvo al inicio, ese falso concepto del consenso. Vamos a olvidarnos de la unanimidad. Tú quieres entrar, yo no voy a entrar y yo me quedo aquí. Y te digo, ahí había una masa crítica que puso a temblar a la dictadura. Como si empiezan 20, en unas horas del mismo día van a llegar a ser más de 500. En ese momento no se estaban defendiendo solamente derechos culturales. Ahí se estaba defendiendo la libertad de Cuba. Y no fueron conscientes de eso la mayoría. Por desconocimiento histórico, por esa inexperiencia tan bien acendrada en el hipotálamo de la gente que no es capaz de comprender en fracciones de segundo su valor como individuo, como protagonista de la historia, su posibilidad de decidir, y busca la masa, busca la sumatoria de las personas. Me siento
y de haberse sentado unos cuantos, sin ponerse de acuerdo, unos cuantos se hubieran quedado sentados. Amanecen en Cuba Libre. Ahí se hubieran sentado 500 y ahí amanecen 5.000. Otra reunión que se dé, que ellos vean en las redes sociales, inmediatamente le van a caer las fuerzas antimotines. O sea, estamos en una situación, te digo, en este momento, en una situación sin salida, porque les entregamos las armas. Y ahora mismo ellos tienen ventaja sobre nosotros. Ya te digo, a mí lo que me queda es apelar a la individualidad, a la formación que cada profesional y cada ciudadano de a pie, cualquiera, tiene, esa experiencia de vida que tenemos los cubanos después de 61 años de dictadura, y evolucionar mentalmente en cuestiones de fracciones de segundo ante una situación propicia, y no pensar y no postergar. No es nos vamos a reunir el jueves, no es nos vamos a reunir mañana, no, es ahora. Y no es una reunión, es una convocatoria al cambio, con las palabras que cada quien tenga, pero es una convocatoria al cambio. O sea, si seguimos pidiendo, abre el registro del creador, elimina las tiendas en dólares, por ejemplo, aquí ya se tiene que hablar, por ejemplo, de elecciones libres. Aquí se tiene que hablar del nombramiento de una asamblea electoral, ¿verdad? Una junta electoral diversa, con todas las opciones políticas, con miembros diferentes de la sociedad civil, para pedir elecciones libres. Y a partir de ahí empezar a caminar. Porque si seguimos con las reformas, ellos se mantienen en el poder. Y no va a ser un cambio efectivo, y siempre va a ser una situación favorable, reversible. Vamos a volver siempre a la situación de precariedad desde todos los puntos de vista, económico, social, de libertades sociales. Siempre vamos a volver atrás. Ellos tienen que salir de poder.